nosotros hemos sido llamados a sacrificar. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Qué es lo Dios que queremos? Dios es el que da los talentos. Dios es el que da los talentos. Su pasión por las almas. Habrá es perseverancia. Auténtico. Ahora diría integridad. Yo diría fidelidad. Gente fiel a Dios. Me impresiona cada vez que Francisco y su esposa Isabel son personas intachables. Es que son siervos. La palabra sería triunfante. Porque desde que yo conozco a Isabel, cuando comenzó la obra, antes de casarse con el reverendo Samuel Francisco, esta obra comenzó a crecer y dio señales de que iba a consolidarse como una poderosa obra. Luego, cuando el ministerio de Samuel Francisco se unió al de Isabel, la obra no paró, no menguó, sino que siguió hacia adelante. Y aun cuando hubo problemas y dificultades en esa travesía, siempre ellos salieron triunfantes. Sabemos, ¿verdad?, que un ministerio poderoso y fuerte como es el ministerio Monte Sinaí no ocurre por coincidencia, sino que hay que pagar un fuerte precio, y ese precio viene al costo de grandes adversidades, dificultades y problemáticas que se levantan, que el enemigo levanta dentro de aún de nuestras propias familias y fuera. Y sabemos que la carga que Reverendo Samuel Francisco y Isabel Francisco han tenido que llevar y los diferentes dificultades por las cuales han tenido que luchar para mantenerse fieles al ministerio han sido muy, muy difíciles, pero sin embargo ahí podemos ver a su perseverancia en el trabajo que el Señor ha llamado a hacer, que a pesar de todas esas adversidades y dificultades que se han levantado en su trabajo, la obra del Señor, ellos nunca han visto como una opción abandonar su posición de responsabilidad en cuanto al llamado. Eso se ha obtenido a través de su fidelidad a Dios en perseverancia a su llamado. Mira, mi opinión es que el ministerio que Dios ha desarrollado en la vida de Samuel e Isabel es uno que es ejemplar, el cual yo personalmente he tratado de adaptar en mi llamado, en el ministerio al cual Dios me ha llamado, y el cual uso como modelo en mis estudios, en mi práctica, aún en mis escritos. Cuando estoy entrenando a nuevos plantadores de iglesia, es este ministerio el cual siempre está frente a mí, y es el que uso en mis evaluaciones. Aunque ellos no utilizan este título, Samuel y Isabel Francisco, son grandes apóstoles. Reverendo Francisco, en estos 40 años de un ministerio tan próspero y de tanta bendición, siento que no pueda estar personalmente por un viaje que tengo a la República Dominicana, que hemos planeado ya por mucho tiempo. Pero desde aquí le mando mi saludo, mi cordial abrazo. Y gracias, Samuel, por ser siempre un amigo, por trabajar en esta ciudad como lo has hecho. Tu testimonio, el testimonio de este ministerio que Dios te ha entregado, ha sido de bendición a muchas vidas, no solamente aquí en este estado, sino fuera de esta nación también. Y sabemos que hay muchos años más que todavía hay por delante para seguir haciendo la obra que Dios los ha llamado. Estamos muy contentos de que ustedes estén celebrando estos 40 años, un poquito mayor, un poquito más viejo, pero lleno de fe y de esperanza de cuando nos conocimos hace 30 años, ¿verdad? Pero gracias al Señor que hemos visto cómo este ministerio ha salido adelante y lo mejor está por venir. Lo declaramos sabiéndolo así. Dios te bendiga, deseándote lo mejor. Tu amigo, el pastor Reinaldo Guerra. Para mí, el hermano Samuel Francisco, pastor en este estado, es un, además de ser uno de los pioneros en este estado, para mí el hermano Samuel Francisco como pastor es un hombre que me ha inspirado a mí para poder seguir adelante.
porque es un hombre, a pesar de los problemas y luchas que ha tenido en todos estos 40 años de ministerio, él se ha mantenido firme, creyendo que lo que Dios le ha dicho se lo va a cumplir. Y una cosa de las que me gusta también es que ha mantenido una doctrina sana. Amén. Cristo. Amén. Es que ha sido un ministerio sufrido, victorioso, íntegro, en el cual ellos han seguido utilizando el poder de la palabra, la confianza en Dios, para seguir subiendo de escalón en escalón a victorias, a alturas más grandes, que han podido ser reconocidos en este lugar, en Providence, Rhode Island. Han podido llevar en sus manos la liberación de muchas vidas, y al decir la liberación de muchas vidas es que por medio de su testimonio ellos han persistido, no importando los momentos, no importando las luchas, no importando las dificultades. Han sido íntegros y han sido fieles y han confiado y han tenido una consistencia en todo momento, no importando por los momentos difíciles que han tenido que pasar para poder extender el reino en este lugar. He aprendido mucho de ellos, muchas cosas de las que hoy estoy poniendo en práctica las aprendí en el tiempo que estuve al lado de él. Él quizá nunca se cuenta de eso, pero Dios, que conoce las cosas, se preocupó y me preguntó para que este tiempo que hemos estado aquí ministrando y levantando obra, ponga en práctica muchas de las experiencias que tuve allá. Por eso, en una palabra, creo que el testimonio es la que se encierra el ministerio de estas dos grandes figuras de la labor pastoral. Testimonio, a pesar de las dificultades, de las luchas, de la batalla, en todo tiempo han dado testimonio digno de imitar. Para mí, esa es la palabra que resume el ministerio de la hermana Isabel y del hermano Samuel. Siempre los vamos a honrar, los vamos a amar, nunca los hemos apartado de nuestras oraciones, y vendrán otros aniversarios que darán testimonio y confirmarán las palabras que hoy le estamos expresando. Felicidades a la iglesia y a todos esos líderes que de una manera u otra han apoyado ese ministerio y han creído en el llamado de estos dos siervos. Que Dios les bendiga a todos. Y aquí hay unos hijos que siempre anhelan estar cerca de sus padres. Será luego que nos veremos. Dios les bendiga. El Monte Sinaí es lo más grande que yo he conocido, la iglesia más mejor del mundo. Y aquí siempre soy diaconisa, ayudo con las damas, siempre estoy haciendo algo. Siempre. Okay. Y esto se lo agradezco a los pastores Samuel y Isabel Francisco. Hermana, le habla la hermana Frida Ortiz. Pertenezco todavía en el espíritu a la iglesia Monte Sinaí. Un 20 de septiembre de 1983, mi hijo me dijo que me invitaba a un restaurante. Y el restaurante donde estoy haciendo todavía la digestión de la comida, una comida espiritual, una comida celestial. Por eso amo a los pastores Samuel Isabel Francisco, nunca lo olvidaré. Testifico ya en los 20 y pico de años que tengo, donde quiera que voy, cómo nací en el Evangelio, cómo Dios me ha prosperado en el Espíritu y cómo continúo viviendo como si fuera en el monte. Que yo sé que en el nombre de Jesús ellos seguirán progresando y viviendo para Dios. Y mis oraciones están día a día presentes. Monte Sinaí, lo amo a todos. Lo llevo en mi corazón, a las damas, a los caballeros, a los niños, a los diáconos y a todos, como tú, que eres uno de los líderes de la iglesia también. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un feliz aniversario. Bendiciones. Ana Frida Ortiz. El éxito de Samuel y Isabel Francisco, a mi punto de vista, es su fidelidad.
su pasión por las almas, pasión a su arduo trabajo, son incansables en la enseñanza, en tratar de preparar obreros para la obra del Señor, no solamente ahora, sino para también para el futuro. No solamente en Providence se ve el éxito de su trabajo, sino también en los países donde están trabajando, República Dominicana, Venezuela, el Perú, México, y están dispuestos a ir a donde quiera que el Señor le llame, por esa pasión tremenda. La rigidez, su carácter, y prácticamente doy gracias a Dios porque ese carácter se formó en mi persona también como pastor. A través de este tiempo, eso me ha dejado muy impresionado, muy impactado, el carácter de estos hombres de Dios, hablando del reverendo Samuel Francisco e Isabel Francisco. Sí, son pastores que prácticamente enseñan, tienen un discipulado muy, muy estricto, y estoy muy agradecido con ellos por todo lo que he aprendido a través de estos años que he estado trabajando como pastor aquí en la iglesia de New Bedford, el estado de Massachusetts. Así que puedo hablar confiadamente sobre esta trayectoria como líderes del movimiento, que hombres serios, de doctrina muy especial. Monte Sinaí es una iglesia con una trayectoria muy fundamentada. Tengo la dicha de ser miembro aproximadamente unos 23 años y he visto la gloria de Dios. He visto que Monte Sinaí se ha destacado predicando la palabra. Es una iglesia donde puedes recibir una doctrina genuina, y por esa razón me he mantenido allí y ha sido de mucha bendición para mí. Decir en una palabra acerca de este ministerio, oiga, yo diría fidelidad. Gente fiel a Dios. Me impresiona cada vez que paso por allí, todos los días en la mañana, cuando están los carros y sé que están orando. Eso necesita la iglesia, oración. Pero también hay algo interesante, la fidelidad a la palabra de Dios. El pastor Samuel Francisco, el reverendo, oiga, este hombre predica la sana doctrina. Felicidades, fidelidad, fidelidad a Dios. A más de 4.000 millas de distancia en nuestra convención mundial COICOM en San Pedro Sula, Honduras. Hay más de 4.500 ministros y pastores de radio, televisión y prensa, y mucho trabajo, pero no quise viajar sin antes dejar un saludo a mis dos grandes amigos, dos personas que admiro de una manera gigante. Es más, me siento altamente privilegiado por Dios al poderles tener a ustedes como amigos desde esos grandes principios. Samuel, Isa, 40 años en la misma ciudad, en el mismo estado, pastoreando una iglesia. Solo grandes héroes pueden llegar allí. Yo sé que ustedes llegaron porque son fieles, íntegros, apasionados por el ministerio y la iglesia de la cual ustedes son pastores. Les amo, les felicito poderosamente, igual a toda su familia, a sus padres, hermanos, congregación, a sus hijos, a todos. Mi felicitación más grande, y nada más regrese de esta gran convención, lo primero que quiero hacer es irles a ver personalmente, darles un gran abrazo y un beso santo. Les amo, Jesús. Amén. La Iglesia Visión Evangélica, en los 40 años de aniversario ministerial, felicitamos a los pastores Francisco por su alta labor de rendimiento en la comunidad de Providence,
y a través de todo el estado de Rhode Island. Le deseamos mucho éxito y muchos años más de productividad en el precioso ministerio que Dios ha confiado en sus manos. Persistencia, cruzar el examen de los años, de seguir haciendo un trabajo siempre consagrado y siempre de sacrificio. Mucha persistencia. El llamado de Dios. ¿Y por qué? Porque en el llamado de Dios hay el respaldo de desarrollar un ministerio fructífero que pueda dar grandes resultados en toda la empresa de sus manos. Porque si Dios está en todo lo que hace, hay prosperidad y bendición hasta que sobreabunda. De manera que el ministerio no solamente se suscribe a una sola cosa, sino que hay diferentes cosas que están dentro del ministerio, que se van desarrollando a través de la experiencia del tiempo. Y en ese desarrollo es que comienzan las personas a formarse a través del conocimiento. Entonces, el ministerio puede ser fructífero y bendecido por Dios cuando Dios capacita al maestro, que es la persona llamada, para formar a los obreros que van a ser en el futuro los pastores, que van a echar mano a la responsabilidad de la obra de Dios. Entonces, como llamado de Dios al ministerio, se puede ver también señales como la prosperidad en el crecimiento de las almas que se convierten. Esa es una señal de bendición, es una señal del ministerio, porque es una señal de bendición. Cuando la iglesia crece y cuando la iglesia prospera, miramos al pastor como un hombre que ha sido llamado por Dios y Dios lo ha capacitado y lo ha bendecido para desarrollar su ministerio. Tanto a Isabel como a Samuel, las dos personas se han combinado para llevar un ministerio a cabo de bendición y un ministerio fructífero que da señal de que habrá siempre bendición. Y el ministerio realmente es una responsabilidad que llevamos en los hombros hasta el final, y ahí está la victoria. El fin del ministerio es realmente el cumplimiento ya de todo lo que tenemos que hacer en el ministerio.